Hola, hola amigo, bienvenidos a otro video. Pues aquí estamos de regreso con un proyecto más para el canal Electrónica Ramos. Como pueden ver, este es un probador de fase neutro, el cual va a ser de mucha ayuda para los que de verdad no tengan algún tipo de comprobadores, llámese un osciloscopio, un tester, un capacímetro, bueno. Cualquier comprobador, ¿verdad?, de señales digitales o ya sea de comprobación de voltaje directo, pues si tienen algún dispositivo de esos, pues no van a necesitar algo como esto. Pero si no lo tienen, pues de alguna manera sencilla y fácil pueden desarrollar este tipo de circuito, el cual no les va a generar ningún riesgo al momento de hacer sus comprobaciones, debido a que este circuito está totalmente aislado y pues no tenemos contacto directo con lo que es la alterna. Para el caso de este proyecto, pues como podemos ver, está conformado por una batería de 9 voltios, la cual suministra voltaje a este LED y pues aquí a través de este componente que es un MOSFET, su base recibe una señal de oscilación, se podría decir, porque es por eso que reacciona el LED y abre la compuerta del MOSFET. Porque si nosotros comprobamos un voltaje, ya sea positivo o negativo, que no sea, digamos, en una fuente conmutada o para el caso de la alterna, pues no va a generar iluminación lo que es este LED. Aquí les voy a mostrar una baterillita que ya en muchos proyectos han logrado ver. Si nosotros quisiéramos comprobar el positivo de esta batería, ahí podemos visualizar que no reacciona nuestro circuito, no hace nada. Veamos. Más sin embargo, si nosotros comprobamos un voltaje de una fuente o de la alterna, pues vamos a tener brillo en este LED. Pero eso se debe a que como pues en la red de alterna, pues por lo general, ¿verdad? Tenemos una oscilación de frecuencia, el cual trabaja a 60 Hz. En mi caso aquí, pues son 60 Hz lo que trabaja aquí el sistema eléctrico de la red. Pues en otros países yo creo que anda por los 60, 50 también, pero se mantiene ese tipo de frecuencia. Entonces ese tipo de frecuencia hace que la resonancia pues active la compuerta del MOSFET y podamos visualizar lo que es la iluminación de este LED. Amigos, si no te has suscrito a mi canal, te invito a que lo hagas, que actives la campanita de notificaciones y que dejes tu like, ya que de esa manera nos ayudas a continuar con los proyectos aquí en el canal. Este circuito que tenemos aquí es mejorado, ya que en un video anterior pues hice un probador, ¿verdad?, directamente con la batería. Pero ahora lo he hecho de esta forma para los que quieran comprobar la fase y el neutro en sus hogares, digamos, si quieren saber si un toma corriente tiene energía eléctrica, si tiene voltaje, pues con este comprobador lo pueden hacer. No tienen ningún riesgo de ninguna descarga eléctrica, ya que, bueno, al menos este tipo de tarjeta perforada, pues cada uno de los contactos de cobre están separados y no podría conducir un voltaje desde aquí hacia la salida. Y la batería, pues de alguna forma podemos observar que no tiene contacto con ningún tipo de línea que toque directamente la fase, ¿verdad? Aquí nada más tenemos la indicación a través de esta resistencia, la cual pues su valor es bastante alto. Ahí podemos ver, es de 2.7 mega ohmios. Estamos hablando de 1.700.000 ohmios, por lo cual pues pasa un pico de voltaje bastante mínimo. Veamos, el circuito es muy sencillo, solo tiene tres resistencias, un LED,
caso aquí pues de un MOSFET y la batería, ¿verdad? Cabe aclarar que todos estos componentes son reciclados. Lo único que he tenido que agarrar de una tarjetita que he comprado es esta plaquita perforada. Pero ustedes, pues, con el diagrama de este circuito, que también se lo voy a estar dejando, pueden hacerlo de alguna manera más cómoda dentro de algún gabinete plástico y solo dejan visible lo que es la antenita de prueba, ¿verdad? Para poder hacer sus comprobaciones, ya sea de la alterna de los tomacorriente, o también pueden comprobar, ¿verdad?, lo que es el voltaje de las fuentes. En el video anterior estuvimos comprobando los voltajes de una fuente y hoy de igual manera lo vamos a hacer para que ustedes puedan visualizar el funcionamiento de esta herramienta. Hice un segundo video de esta forma porque, pues, a veces, ¿verdad?, yo sé que algunos van a querer algún tipo de probador más así accesible, más seguro, y de esta forma pues pueden tener un comprobador el cual no les va a generar ningún problema. Vamos a comprobar aquí la entrada de alterna y veamos, ahí se nos está iluminando lo que es el LED. Vamos a comprobar el conector de neutro y ahí podemos ver que no genera ningún tipo de indicaciones. Aquí tenemos un breve destello en esta parte de lo que es la polaridad, porque aquí tenemos unos capacitores conectados, pues los cuales generan una descarga hacia lo que es la tierra, y ahí podemos visualizar que de esa forma pues también los capacitores reaccionan, y al mínimo pulso de voltaje alterno, nuestro dispositivo también nos indica la presencia de la alterna, ¿verdad? Pero aquí hay una mínima cantidad de lo que es alterna. Por lo general la línea pues directamente que viene del toma corriente ingresa por este punto de aquí, y por este otro lado tenemos el neutro, ¿ok? Pues con la fuente que comprobamos en el video anterior también estuvimos haciendo esas comprobaciones y podemos visualizar también la etapa de lo que es el voltaje directo. Si comprobamos aquí, ¿verdad?, lo que es el positivo, también se nos ilumina el LED. Veamos, ahí se nos iluminó el LED. Y si tocamos el negativo del capacitor, se nos ilumina, pero con un brillo mucho más leve. Ahora bien, también podemos comprobar lo que es la entrada de alimentación del chopper, el cual pues es un voltaje alterno, como ya lo veíamos en otro video, es un voltaje alterno y pues el circuito está diseñado para trabajar mayormente con voltajes alternos. En esta parte de aquí se nos ilumina lo que es el LED al estar manipulando los pulsos de voltaje positivo, porque de alguna manera el circuito resonador que tenemos en esta parte o de señal digital pues altera la frecuencia en toda esta etapa, y es por eso que nuestro dispositivo detecta esa oscilación y hace posible que en este caso pues se excite lo que es la compuerta del MOSFET. No es más que eso, ¿ok? Así que amigos, si les ha gustado este video, pues como les decía en un principio, los que ya están suscritos, pues gracias ahí por su apoyo. De esa manera me ayudan a continuar con este tipo de proyectos. Y los que no estén suscritos, pues los invito a que se suscriban, amigos. Gratis, y pues de esa forma podemos continuar con este tipo de proyectos interesantes. Para los que también se están iniciando en este tema, este circuito pueden hacerlo siempre y cuando utilicen ahí, ¿verdad?, las precauciones y las medidas, ¿verdad?, ante cualquier riesgo de tocar alguna línea de voltaje como lo es la alterna,
O también, ¿verdad? Si no tienen muchos conocimientos, abstenerse a no comprobar este tipo de fuente, ya que aquí tenemos voltajes altos y pueden tener un tipo de problema, ¿verdad? También podemos comprobar lo que es la alterna de la etapa secundaria. Olvidaba decirles eso. Y pues aquí podemos visualizar nuestro LED que se ilumina con una intensidad indicándonos que hay presencia de alterna en la salida del chopper de nuestra fuente conmutada. Vamos a poder aquí visualizarlo para que vean. Ya esta fuente, pues muchos lo conocen. Hemos hecho una serie de 4 videos con esta y pues ahí lo hemos estado visualizando. Bien, amigos, hemos llegado al final de este video. Espero que les sirva de algo esta herramienta. No sin antes también dejarles ahí el diagrama para los que no lo han copiado en el video anterior. Yo de igual forma se los dejé. Ahí lo tenemos. Veamos. Pueden replicar el circuito y poderlo realizar de la manera como ustedes más lo prefieran, ¿verdad? Ya que es un probador bastante seguro que no les va a generar ningún daño, porque como les decía, los voltajes están aquí, pero caen por medio de esta resistencia y de aquí para acá, pues no es peligroso, ¿verdad? Ya que aquí tocamos la batería. No recomiendo tocar directamente esta parte, porque aunque el pulso aquí sea bastante bajo, pero igual, ¿verdad? Lo más recomendable es manipularlo de esta forma, así. Ahí está el circuito, amigos. Denle pausa al video y cópienlo. Y nos vemos en un próximo video. Gracias.